Adiós, adiós, chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Shiro de Yume, donde hablamos, pues, de todo de la K-pop. Resulta, sucede y acontece que me llegó este gran paquete de mis comadres, las Pop Seoul, una tienda de los K-pop aquí en los Méxicos que últimamente han traído mucha sorpresita de todos los grupos de la K-pop. Ahorita tiene abiertas varias preventas. Como ya habrán visto en la miniatura y aquí en la títula, pues es una lightstick. ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¿Verdad? Es una lightstick de mis comadres las dos veces. Hay una nueva versión de la Candy Bone. Yo no tenía nada de las Twice. Lo único que tengo de Twice, además de los álbumes, es esta cajita de Twice que yo hice hace muchos años con la caja vieja de un celular. La forré y le puse el logotipo de Twice. Y varias de ustedes luego me han estado preguntando: ¡comadre! ¿Qué es lo que tiene esta caja? No tiene nada. Es una caja forrada con hojas de colores, imprimí el logo de Twice y chaca chaca. Cuando se anunció la nueva versión de la Candy Bone, que trae un circulete adentro que da vueltas, yo dije, yo la quiero, pues estaba bien carísima de París. Y mis comadres de la Pop Seoul me dijeron: hermana, nosotras te vamos a enviar la Candy Bone. Yo estoy rogándole a Dios, yo ya puse velas por todos lados y hasta mandé a hacer un amarre, fíjate, para que yo pueda ir al concierto de las dos veces, porque sí quiero ir a estrenar la lightstick. Vamos a empezar a abrirle. En lo que estamos aquí echando la chisma, vamos a abrir. Está grande. La verdad es que, por lo que vi, sí está poderosa la lightstick. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Sí está alta, ¿eh? Creo que incluso está más alta que la lightstick de Girls' Generation. Porque además esta lightstick, según por lo que vi, es como de las más independientes que hay en el K-pop, porque no depende tanto ya de una aplicación. Tú solo con girarle al circulete que viene ahí, la vas a poder cambiar a todos los colores de cada una de las integrantes. Viene en una bolsa muy de plástica y tú le abres de que tras. Y dice en la parte... ¡Ay! ¡Uy! Mira, trae acá la forma de la lightstick, pero viene borrosa para que tú no te spoilees solita. Me gusta esto. Dice Twice Candy Bone Infinite. Esta es la versión infinita. Specification, modelo Candy, Twice Candy Bone Infinito, medidas LED RGBW, power, sí, triple A. Ay, luego no tenía yo pilas, cállate, que tuve que mandar a comprar. Oye, qué caras son las pilas, ¿eh? Urge que hagan una lightstick que ya traiga la pila incluida, que ya nada más se conecte para cargar. Porque eso de andar comprando pilas, mucha contaminación, mucho desperdicio. Y si de por sí a las K-popers ya nos traen de una pestaña, porque dicen que contaminamos mucho por andar compre y compre. Que mira, la verdad es que, pues vemos, parece que sí, aparentemente, las evidencias, pues como que, sí. Bueno, vamos a abrirla. Se abre así. ¡Ay! ¡Uy! Está bien, ¡ay! Está bien chida. Pero no trae forocar, nada de eso, no trae nada. Bueno, tú la abres de las de acá. Y viene el, ¡ay! La lightstick está pesadita, ¿eh? Y, pero yo no veo el circulete. Ay, trae acá un de este, mira, trae un plástico que tú se lo puedes quitar y chunku. Bueno, trae el Infinity acá. Y acá atrás viene algo, pero no sé qué es. Ah, atrás nada más viene la correa blanca, como media plateadita, con el logotipo de Twice. Y atrás dice Twice. Y no trae photocard. No trae photocards. Entonces, pues bueno. Aquí trae todas las especificaciones. Y pues esta no trae código de descarga para la aplicación, según por lo que veo. Quiero agradecerle a mis comadres de Pop Seoul, la mejor tienda de los K-pop aquí en los Méxicos, que me hicieron llegar esta lightstick. Me dijeron desde que se anunció, como unas semanitas después, me dijeron: hermana, no te preocupes, nosotros te la vamos a mandar, tú no tienes que hacer nada. Nada más ahí cuando te llegue haces una videíta enseñándola y pues diciendo que pues, nosotros te la mandamos también, no jodas, no es da gratis. Así que si tú andas buscando la lightstick de Twice para la concierta, ¡estás a tiempo! Vete a mandar un mensaje a ver si mis comadres todavía la tienen. Checa todos los álbumes y toda la merch de K-pop que tienen en preventa mis comadres, porque tienen varia, por hacerme llegar este bonito detalle. Ok, viene así. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque todo el material en el que está hecho la lightstick es como color mate, no es plástico de ese brilloso corriente. Ahí está ya, sí, lo había yo puesto al revés. Tiene que embonar, porque si no, no. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay!
Oye, ¿ves el circulete ahí? ¡Ay! Esto es lo que a mí me llamaba mucho la atención. No le he quitado el plastiquito porque aquí trae un plástico, pues no se me va a rayar. ¡Ay, este circulete! O sea, cuando lo apagas no se ve. ¡Ay, cambia de colores! ¡Mira! ¡Ay, qué fantasía! Y según yo, si le mueves así, o de este lado, o acá así. Por acá si le das como un rollete así. Pero espérame, porque creo que le tienes que ir cambiando. A ver. Ah, se pone blanca, mira, ya viste los colores de ahí se ponen blancos. Y empieza a dar vuelta. Y tú apagada ni siquiera te pudieras imaginar que aquí hay un... Pero es que ¿cómo viene esto? No logro yo imaginarme cómo está acá metido. Por eso se llama Infinity, porque está así como muy infinito. Ahí está, mira, ¿ya viste? ¡Ay, qué fantasía, qué bárbara! Y luego el logotipo de Twice se ve varias veces. No, hombre, esto está... Sí, parece infinito. Verdaderamente parece muy infinito. Mira. Ah, mira. Si le vas picando el circulete, va subiendo la intensidad. Mira. Aquí es menos y para aquí es más tonto. Y el de acá controla de que... Eso, ¿ya viste? Pero ahora yo no... No me explico. Ahí está, ahí están los colores. Ya. Aquí hay un color y ya se puso azul. Según yo... Aquí está el verde. Según yo, me parece que el verde es de la Nayelis. Y yo me acuerdo... Pero ahora, ¿cómo le hago así? Es que quiero el rosita porque el rosita es de la Momos. Pero ya no puedo, tú. ¿Ahora cómo le hago acá? ¿O le tendré que puchar aquí? No, ya se puso otra vez. ¡Aquí está, mira! El de la Momos. Mira. Se pone verde... Y conforme tú le vayas moviendo en la parte de acá atrás, van cambiando los colores a cada uno de los colores individuales de cada una de las integrantes. Y acá las luces LED que trae en el circulete infinito son las luces de cada una de las integrantes. Creo que de todas las Lightstick que tengo, esta es mi favorita ahora. La forma es muy básica, la forma de la Lightstick es muy básica, es un rodete... Y las luces acá. Por eso no había yo intentado comprar las otras Lightsticks de Twice. Las otras dos versiones. Si mal no recuerdo, esta es la tercera versión. Pero yo no la había comprado porque decía, es que está bien básica. Es un circulete porque es una candy bomb, una paleta, una lollipop. Yo decía, está bien básica. No me interesaba. Pero cuando vi esta versión que traía este circulete de aquí, que prende colores y se ve así como un agujero negro, yo dije, la quiero, la debo de tener. Pero... Yo me pregunto, ¿sí se puede conectar a una aplicación o no? Aquí vienen los instructivos de lo que tengo que hacer, cómo pucharle y así. Porque yo quiero saber si logra conectarse con la música de Twice. Porque si sí, qué fantasía. Porque si sí, ¿cómo le prendes el Bluetooth acá también? Porque nada más, este nada más trae un botón. Voy a descargar una aplicación. Se está descargando. Que dice Candy Bomb Infinite. Y vamos a ya sea... Ay, rápido se descargó, dice. ¿Candy Bomb quiere acceder a tu Bluetooth? Sí, vamos a dejarlo. La detecta inmediatamente, ¿eh? A esta no hay nada que picarle, que un botón y que así. Aquí te aparece. ¿Qué color se ve en tu Lightstick? Intuyo yo, le voy a poner que es rojo. Ya está conectada a mi teléfono, mira. Trae varios modos. Trae Light Off, Always, que es el color normal. Vamos a bajarle tantito a este trae. Trae el modo Always, que es el color normal de la Lightstick. Luego trae modo Party, modo Fiesta. Modo terapia, como para que te relajes. Modo veladora, como veladora que se apaga. Colory, no sé qué es colory. Ah, va cambiando poco a poquito de color. Y rotation. So, no se conecta con las canciones de Twice. Dice, el Candy Bomb Infinity es el tercer y más reciente Lightstick de Twice. No requiere de un celular como las anteriores versiones. Puedes manejarlo de forma manual simplemente presionando el botón y tocando el touchpad de la parte trasera, que es la parte negra que te digo que viene acá atrás. Por eso te decía yo que es de las, es la Lightstick, la primer Lightstick más independiente del K-Pop. O sea que no depende de un teléfono, no depende de una aplicación. Tiene una aplicación, pero como verás, dentro... del empaque, del manual de usuario, ni siquiera viene el código de descarga de la aplicación, porque se supone que justo es una Lightstick que no requiere de un teléfono para poder funcionar. O sea, tú la prendes y tocando el mouse, esa cosa que viene acá atrás, el touchpad,
tú ya le vas cambiando los colores, mira. Oigan, acá abajo en los comentarios ustedes déjenme si saben de la Lightstick, si reacciona con las canciones de Twice, qué hay que hacerle, si quieren que se las enseñe más de cerca en un short o en un reel, acá abajo en los comentarios díganme. Gracias a mis comadres de Pop Seúl por hacerme este regalo. Vayan a seguir todos a Pop Seúl a sus redes sociales y recuerden que cuando quieran un álbum de K-Pop, comprar mercancía oficial de sus grupos, Pop Seúl es la mejor opción si ustedes están aquí dentro de los Méxicos, porque hacen envíos a todas partes de México. Así que ya saben, acá en la caja de descripción les voy a dejar todos los links a las redes sociales de los Pop Seúl. Bye bye.